Señor Montiel, con vostè avui. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies. Efectivament, president, li recorde, si això fos un examen, els valencians no podem, sincerament i objectivament, més que suspendre el govern Rajoy. Rajoy ha estat un problema per a aquesta comunitat i esperem que deixi de ser-ho ben prompte. Este ha sigut un govern negatiu, profundament negatiu, no només per als valencians, jo crec que ha sigut molt negatiu per als espanyols. Discriminació i deslleialtat, ixe és el titular del govern de Mariano Rajoy respecte als valencians. Són les seues paraules el 29 d'octubre en el diari de sessions. I jo crec que ha tingut vostè la sinceritat de dir que la seva opinió no ha canviat, però ha canviat la seva posició i és el que a nosaltres ens preocupa. Mire, el 25 de maig nosaltres traduirem una demanda de canvi de la societat valenciana que es va plasmar en l'acord del Botànic. N'hi havia moltes reivindicacions que atendre després de 20 anys en el que el govern del Partit Popular s'havia caracteritzat per la corrupció, la incompetència, el balafiament i per l'immobilisme, per la prepotència també. Però no entenem la deriva de l'aparat socialista. No entendem la entrega a Rajoy del gobierno, a Montoro, la entrega a sus políticas de recortes y austeridad, intromisión en nuestra autonomía. Rajoy no es solo un peligro, es una amenaza permanente para la comunidad valenciana. Tenemos el ejemplo ya en la amenaza del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de radiotelevisión valenciana. El PSOE se comprometió ante la sociedad española a que ni por activa ni por pasiva permitirían un gobierno del PP. Hablaron ustedes de favorecer un gobierno alternativo. No es no, les gustaba decir. Y ahora sus compromisos se los ha llevado el viento. Se los ha llevado el viento a cambio de nada. Como han señalado algunos analistas políticos, la abstención del Partido Socialista es una rendición incondicional. La verdad es que su cambio de criterio no solo le va a dar el gobierno de España a Mariano Rajoy, sino que también le va a dar una legitimidad que no tenía. Dos ejemplos de esa legitimidad que ustedes regalan. Ayer mismo, un diputado del Partido Popular en esta Cámara replicaba a una portavoz socialista que la abstención del PSOE blanqueaba la corrupción que se reprochaba al PP. Ayer mismo también Mariano Rajoy, en su discurso de investidura, decía que venía proponiendo lo mismo que de manera ininterrumpida proponía desde el pasado mes de diciembre. No he cambiado de opinión, decía Rajoy. Y además decía, el gran objetivo del empleo depende de perseverar en la política económica y no dar marcha atrás en aquellas reformas. Y por si quedaba alguna duda, Mariano Rajoy decía, como una clara advertencia al Partido Socialista, que los partidos del Congreso de los Diputados también serían responsables de la estabilidad. Y el Partido Popular entiende estabilidad, el señor Rajoy, como que se han aprobado sus presupuestos. Por tanto, un Rajoy inmovilista y altanero, como siempre. La principal consecuencia, entendemos nosotros, del cambio de posición del Partido Socialista es que se pone en riesgo la viabilidad de nuestros acuerdos, la viabilidad de las medidas programáticas por falta de financiación adecuada, la viabilidad política por pérdida de credibilidad política del relato del Partido Socialista y siento decirlo de usted mismo. Este cambio limita seriamente el discurso reivindicativo ante Madrid, pone en cuestión la lucha contra la corrupción, pone en riesgo el cambio de proyecto de país, de comunidad. ¿A cambio de qué? La defensa de la gobernabilidad. ¿Qué clase de gobernabilidad? ¿Será gobernabilidad seguir aplicando los recortes en servicios públicos que imponen Bruselas y la señora Merkel? ¿Será gobernabilidad defender las reformas laborales que han abaratado el despido y creado empleo precario y salarios de miseria? ¿Será gobernabilidad darle el gobierno al partido que está en los tribunales acusado de corrupción, los que vacían la hucha de las pensiones? ¿Quiere decir que lo que hacemos aquí es sinónimo de ingobernabilidad, el acuerdo de gobierno a la valenciana? Mire, son muchas las voces críticas de la sociedad y del propio Partido Socialista. El señor Pérez Tapias hablaba también de pérdida de credibilidad. El señor Mata decía, esto no es una cuestión coyuntural, es un tema estratégico. Había otras variantes y se podían haber intervenido, se podían haber buscado otras fórmulas antes de la abstención. En realidad ya da casi igual, que sea abstención técnica o abstención de la totalidad. Pero yo quiero decirle algo. El 25 de mayo de 2015 recibimos un mandato de la sociedad valenciana. Acabar con las políticas de corrupción, de ineficacia, de despilfarro y de prepotencia del Partido Popular. Para cumplir ese mandato, acabo, presidente, había que sacar el PP de las instituciones y favorecer gobiernos de cambio. Lo hicimos en ayuntamientos como favorecimos un gobierno alternativo en la Generalitat Valenciana.
Nosotros, Podemos, no vamos a traicionar el programa que defendimos en campaña ni vamos a faltar al mandato de los valencianos y valencianas. Nosotros no favoreceremos el regreso a las políticas de recortes que representa el PP, ni en el Gobierno del Estado ni en esta comunidad. Pero tampoco nos vamos a resignar a que la gente de esta comunidad pague las consecuencias de las decisiones políticas de las cúpulas del Partido Popular y del Partido Socialista, ya sean acuerdos políticos o económicos. Las políticas de austeridad, de recortes, de desigualdad, de negativa a las aspiraciones de los valencianos, nos tendrán siempre enfrente. Vengan de quien vengan, las justifique quien las justifique. Muchas gracias.